Okay, it feels like every summer is getting hotter, so personally, I like put. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alesh Karanguren, como ya vieron en la intro, y el día de hoy les traigo este video con 10 hábitos para poder mejorar o cambiar tu vida. Y lo hago porque no sé si sea Mercurio retrógrado, pero últimamente siento que las personas estamos bastante bajoneadas y queremos encontrar una manera de poder mejorar nuestro día a día. Pero si no te encuentras en Mercurio retrógrado ahorita que estás viendo este video y también quieres integrar hábitos para poder mejorar tu día a día, quédate viendo este video. Y sin nada más que decir, comencemos con el primer hábito. Bueno, como se pueden dar una pista por el vaso de agua, el primer hábito es tomar agua todos los días. Puede que eso lo hayan escuchado demasiado en Instagram, YouTube y TikTok, pero lo agregué a la lista porque siento que es muy importante, porque es un hábito tan pequeñito que nos trae demasiados beneficios a nuestro organismo. Yo lo que hago últimamente es llenar este vaso de agua, que es bastante grande, es casi del tamaño de mi cabeza, para que se den una idea, y me ayuda a no olvidarme de tomar agua, además de que ya no me da flojera de ir a servirme agua porque lo estoy llenando constantemente. Algo que cada vez que me lo termino lo voy a llenar de frente porque digo, no lo voy a hacer después, soy muy floja, no funciona. Entonces lo que hago es llenar siempre el vaso y tomo como 8 de estos. Espera, sí, no, creo que menos, no sé, pero tomo bastantes vasos de estos, ¿ok? Porque se dan una idea. Algo que me ha ayudado demasiado es tomar el agua por partes, porque como no estaba acostumbrada a tomar tanta agua durante el día, me llenaba y ya no quería tomar tanta agua, entonces la tomaba por partes y así me fui acostumbrando lentamente a tomar todo el vaso de porrazo. Eso rimó. Ok, algunos de los beneficios de tomar agua es que ayuda bastante a nuestra piel. Tipo, yo tenía demasiados granos, comencé a tomar bastante agua diariamente y mi piel se limpió, ya no había tantos granos de la nada. Y yo como que, ¡ah! ¿Qué pasó? También que ayuda a nuestros órganos porque los limpia y somos nuestras necesidades y todas esas cosas. Entonces, también nos sentimos más saciados y saciadas porque tomar agua nos llena. Entonces ya no nos va a agarrar la ansiedad de estar quiero comer esto, quiero comer estas galletas porque tengo hambre y esto, el otro, y no. El agua es como que, para, acá estoy para ayudarte. Entonces hay bastantes beneficios, los puedes buscar en internet, y ese es el primer hábito. El segundo hábito es estirar tu cuerpo todas las mañanas y antes de dormir. Esto es porque durante el día cargamos demasiadas tensiones y cosas en nuestro cuerpo, entonces los estiramientos nos ayudan a liberarlas y sentirnos más relajados y relajadas. Tipo, en las mañanas siento que ayuda bastante a poder llenarte de energía, y si has dormido torcido o torcida, lo que sea, liberar esa tensión y todas esas cosas. Y estirarnos en la noche siento que ayuda bastante a relajarnos. Como dije, acumulamos tensiones en nuestro cuerpo durante el día por el estrés, ansiedad, cansancio, lo que sea, y nos ayuda a relajarnos y poder tener un mejor sueño. El tercer hábito es limpiar tu cuarto energéticamente. No, sí, la bruja. Esto un poco relacionado al hábito anterior, porque acumulamos ansiedad, tensiones, etcétera, tanto en nuestro cuerpo como en el ambiente o lugar donde estemos. Entonces, limpiar el cuarto energéticamente nos ayuda a poder sacar todas esas bajas energías y vibraciones que hay, y eso nos permite relajarnos, cambiar nuestro estado de ánimo, ser más productivos y aliviar toda esa carga que hay en el ambiente, porque una vez que lo limpias, en serio, notas la diferencia de todo lo acumulado en un espacio durante todo el día.
El quinto hábito es tender nuestra cama. Siento que ese es otro hábito que también habrán escuchado demasiado, pero lo integré en la lista porque... Ay, el mar, me asusté. Pero lo integré en la lista porque siento que al tender nuestra cama nos ayuda a levantarnos más rápido, porque al verla tendida ya no nos da ganas de meternos y flojear todo el día y quedarnos ahí procrastinando. Entonces tener esa cama nos ayuda a poder levantarnos y poder ser capaces de hacer las acciones y cosas que queremos y tenemos que hacer durante el día. No importa si la tiendes apenas te levantas o después de 5 horas de que te levantes, la cosa es tenderla. Sí, estés a punto de dormir y recién te da su cama, es un progreso, ¿ok? Ok. Pero lo más recomendable es poder tender tu cama apenas te levantes o tenderla después de una hora de que te levantes, porque así ya no te va a dar ganas de meterte y quedarte ahí seco. El sexto hábito es meditar todos los días. Esto es porque siento que andamos mucho pensando en el futuro y en el pasado y nos da mucha ansiedad, etcétera, de cosas. Entonces el meditar ayuda a poder enfocarnos en el presente, concentrarnos en el ahora, que es lo único en lo que tenemos control. Es decir, ya no podemos alterar el pasado porque ya pasó, no podemos alterar el futuro porque todavía no está pasando, pero podemos alterar el presente para poder cambiar la persona que hemos sido en el pasado o para poder tomar las decisiones correctas para llevarnos a ese futuro que queremos tanto. Ay, suena muy, muy filósofa. Pero bueno, el meditar te ayuda bastante en eso. También si meditas apenas te levantas, te ayuda a poder cargar una intención para tu día, para poder comenzarlo mejor. Si meditas cuando te vas a dormir, te ayuda a relajarte, desestresarte, agradecer por todas las cosas que han pasado durante el día. Hay miles, pero así, demasiadas meditaciones guiadas en YouTube, ya sea en español, en inglés, lo que sea. Hay de 5 minutos, 10 minutos, 2 horas, lo que sea. O sea, no hay excusa, puedes meditar en cualquier momento. Si se te es difícil, puedes empezar con meditaciones de 5 minutos a cualquier hora del día y después vas comenzando a hacerla la mañana, la noche, ponerte horarios cuando vas a meditar y así. El sexto hábito es tratar de mantener tu cuerpo en movimiento. Siento que esto es muy importante ahora porque andamos normalmente en nuestros cuartos y no salimos a caminar tanto como antes y nuestro cuerpo se desacostumbró de todas las cosas que hacíamos antes. Entonces es importante tratar de mantenerlo en movimiento. Puedes hacerlo haciendo ejercicio, bailando, escuchando música y bailando, estirándote, lo que sea, pero trata de mantener a tu cuerpo en movimiento haciendo cualquier actividad que lo permita. Esto ayuda a no perder nuestra flexibilidad, a mantenernos con energía y a sentirnos mejor. Siento que mover a nuestro cuerpo es aprovechar de las maravillosas cosas que podemos hacer con él y nos hace sentir muchísimo mejor. El séptimo hábito es hacer journaling. Esto puede que lo hayan escuchado o tal vez no, pero journaling es poder escribir lo que sientes y todo lo que está en tu cabeza en un cuaderno cada vez que te levantas, cada vez que te vayas a dormir o en cualquier momento del día. Esta es una manera de poder sacar todas las cosas y pensamientos y cargas que tenemos en nuestra cabeza y plantearlas en un papel, que nos ayuda a verlas de otra manera, quizás analizarlas y tener un punto de vista que no tuvimos antes o que no teníamos. También nos ayuda a agradecer sobre todas las cosas que poseemos y tenemos ahora. Por mi parte me ha ayudado mucho, últimamente no lo estoy diciendo tanto, pero voy a tratar de hacerlo
como antes. Me ha ayudado bastante en poder analizar de una mejor manera mis problemas. Por ejemplo, ahora leo algunos problemas que tenía en el pasado y digo, uy, no fue tan fuerte como creí que era, no fue tan grande como creí que era. Y te ayuda a madurar. El octavo hábito es comer tus 3 comidas al día más snacks. Y esto lo agregué porque muchas veces no tomamos desayuno, o no almorzamos, o cenamos porque se nos olvida, o diferentes razones. Pero es importante poder alimentarte porque es energía, es combustible para nuestro cuerpo, para poder funcionar correctamente. Es importante comer 3 veces al día. Y los snacks, a veces como que tenemos otra vez hambre después del desayuno, durante el almuerzo, porque es un periodo bastante largo, creo yo. Entonces tenemos hambre, podemos comer fruta, podemos comer frutos secos, lo que sea. Por ejemplo, yo ahorita estoy comiendo mango porque me encanta el mango y tenía un poco de hambre. Entonces, por eso coman toda su comida. Noveno hábito es limpiar tu cuarto, aunque sea 10 minutos al día. Esto lo pongo porque normalmente estamos tan enfocados en el celular o en las tareas, en el colegio, lo que tengamos durante el día, y nuestro cuarto termina siendo un desastre. Me identifico, soy muy floja. Y siento que no es tan chévere tener el lugar donde paras la mayor parte de tu día desordenado, porque no te sientes cómodo, cómoda, se llena de ansiedad. Y también es una manera de sacarnos de las redes sociales y el celular, o del estrés que tengamos ahorita, y limpiar un poco, ordenar para sentirnos mejor y mejorar el espacio en el que nos encontramos. Bueno, el décimo y último hábito que les traigo es pasar tiempo contigo mismo o misma haciendo alguna actividad que te guste. Creo que al parar todo a tu alrededor y ponerte a maquillarte o tejer, hacer cerámica, dibujar, pintar, lo que sea, por ti solo y sola, te ayuda a desestresarte y olvidarte de todos los problemas o preocupaciones que puedas tener a tu alrededor. Además, te ayuda a pasar un bonito momento contigo, a poder pensar y enfocarte en ti, que eres la persona que mayor prioridad debe de tener en tu vida. Y eso. Yo, por ejemplo, estaba la otra vez haciendo un poco de cerámica, viendo una película anime, por acá les dejo el nombre, no me acuerdo ahorita, y me ayudó bastante a desestresarme de algunas cosas que estaba pensando. Es que estaba sintiendo un poco de ansiedad y me sentía un poco mal. Entonces, al hacer eso, me desestresé y me gustó bastante porque me trajo tranquilidad, paz, y me enfoqué en mí misma. Comencé a reflexionar sobre algunas cosas y fue muy bonito. Bueno, así es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Comenten qué hábito les gustó más, si les gusta este tipo de videos, si quieren que hable más en específico sobre el journaling o la meditación en algún video. Denle like, compartan y comenten para que YouTube pueda mostrarle a más personas como ustedes mi contenido. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que les llegue notificación de cualquier video que suba en mi canal. Y nos vemos en el próximo video. Bye.